Porque van a salir el por medio, suelen subir. En dos, hasta el de verde y el de amarillo para allá. ¿Vale? ¡Ya! ¡Oh, Dios! Vamos a suponer
Fernández. Fernández, gallego.
Gálvez. García. García. Hernández. Hidalgo. Jimena. López. 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 Mayo. Serrano. Vilches. Sí, eso es lo que iba a decir. Ahora mismo es el momento en el que vamos a hacer una pequeña grabación de TikTok. Sí, la voy a hacer. ¿Y qué va ahí? No, no había subido ningún TikTok. Pero podía. O sea, me permite YouTube hacer los directos de ahora. Pero claro, como DJ Mario. Quiero que vayamos. Mírame para acá. Sí, se ve mucho más. En la foto mucho más favorecida. Además, a esta hora la luz es buena. Lo que quiero es que vayáis rápidamente y tal y como estáis ordenados alfabéticamente, vayáis corriendo, tocáis la parte amarilla del pabellón y os ordenéis justamente al revés. La A, o sea, ven allí, valen allí y dicha. ¿Vale? ¡Preparados! Pues entonces me cambio de lado. Madre, me quedé en la ventana. Os veo fantástico. Creo que soy muy inteligente cuando lo había hecho eso tan rápido, ¿eh? Lo había hecho eso rapidísimo. Lo había hecho eso, pero rápido, rápido. Muy bien. A esto le hemos preguntado ya las notas y eso, ¿no? ¿Acabamos de empezar? Que yo ya llevo hoy, ya no sé ni cómo me llamo. Como si la gente, supongo que todos tenían aprobado anatomía. Sí, sí. Y un 8. Quiero que me digáis la nota que tuvisteis en anatomía el año pasado. Bueno, si no te acuerdas, por ejemplo, un 7, un 7 con 7. ¿De acuerdo? Ya se están ordenando y luego salen casualmente con nota. Sale 7, 6,9, 6,8, 6,7. Bueno, nota de anatomía. 9,5. Nota en anatomía. ¿Ha hecho anatomía? No, no, tú no. 9,5, es una máquina, ¿eh? Vinche, una máquina. Lo hice en Almería, no cuente igual. Oye, Vinche, ¿tú tenías otro hermano aquí? No. No, vale. 9. 9. ¿9,0? Sí. 7,1. 14. ¿Cómo? ¿14? ¿Sobre 14? ¿14 sobre qué? ¿Sobre 20? ¿14 sobre 20? Un 7. Un 7. 7,1. 6,3. 8,6. 5 más pelado que 8,6, qué mentiroso. Te lo juro. Es de verdad, no te lo vas a creer, pero es verdad. 5 pelado. Eso es ya más creíble. 16 sobre 20. Un 8. 8. 5. 8,4. 7,9. Qué barbaridad. Es que hicimos el examen junto. 7,5. ¿A media? 5,7. 5,2. 6,3. 7,7. 8,6. 8,6. ¿A media con esto también o no? Es que hubo. ¿O dejaron los apuntes? ¿Dejaron los apuntes? Ya no es vecino mío de bloque, ¿sabes? En el ascensor, el año pasado hubo mucho 8,6. ¿Y yo cambio las notas? Bueno, no pasa nada, un cinquillo también me vale. 7,3. Muy bien. Pues ya que sabéis cuál es vuestra nota de anatomía, ahora lo que vamos a ver es si de verdad os merecíais esa nota.
Tócate, tócate. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ver si reconocéis algunas partes de vuestro cuerpo y algunos puntos articulares. Entonces, por ejemplo, el psoas es que conoce el psoas y todo lo que le duele ahí en el arpa. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer son cosas sencillas. Poneros en posición anatómica, a ver que os pongáis ahí a... Recordáis la posición, la recordáis del mismo, Muy bien. Eso es lo que es la diferencia de una asignatura a otra. Porque aquí, porque quiero que hagamos diferentes tipos de transferencias, pero lo primero quiero que hagamos, vamos a empezar por cosas muy sencillas. Luego al final acabamos con cosas más complicadas. Quiero que subáis el dedo índice de la mano derecha y el brazo. Los que sean zurdos también pueden subir el brazo derecho, aunque su mano diestra sea la izquierda. No, que aunque no sea, ¿eres zurdo? Sí. Pues tú de todas formas quiero que suba a la derecha, aunque tu mano diestra sea la izquierda. Mano derecha. Vale, bien. Ahora el izquierdo. El otro. Ahora los dos. Hacia arriba, los dos hacia arriba. Ahora hacia adelante. Y ahora nos tocamos la punta de la nariz. Andrés, parecía un Paquito Chocolatero ya, ¿eh? Está riendo en mi cara, vamos. Que no. Si lo que quiero mostraros con lo de la punta de la nariz, por favor, tocaros la punta de la nariz, que no os tocáis aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Está cerca, o sea, aquí, ¿cuántos centímetros hay aquí? ¿Seis? ¿Cinco? Nada. Dice, pero no tocáis aquí, la punta de la nariz, ¿no? Vale, perfecto. Entonces ahora quiero que os toquéis con el índice de la mano derecha el lóbulo de la mano de la oreja derecha. El vuestro, no es de hablar. Y ahora con el otro, con el índice izquierdo, la oreja izquierda. Muy bien, estáis los dos así. Perfecto. El lóbulo es la parte de la ardilla, nadie se ha metido dentro de la oreja, nadie sí, sino que es perfecto. Os veo muy bien. Ahora vamos a empezar con las cosas complicadas. Ahora vamos a tocar con el índice de la mano derecha el punto articular del codo del brazo izquierdo. ¿Sí? Todo de brazo. Vale, y notar cómo ahí hay movimiento cerca, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Se nota? Perfecto, ¿lo notáis? Ahora, a ver si el otro brazo se mueve igual. Tocar al revés, si se mueve igual, se nota. Si pone el dedo por delante, y eso está haciendo un problema, que no le idea. Vale, pues ahora. Vamos a seguir, va aumentando la dificultad, Con el dedo índice de cada mano vamos a tocarnos el punto articular del hombro del brazo contrario. Muy bien. ¿Tú me entiendes o regular? Regular, ¿no? ¿Tú le traduces? Se intenta. Articular point. Elbow. Vale, hombro. Pues ahora nos toca. ¿Cómo es? Con el índice, tocarlo con tus Andrés. Ahora, Belén.
Cali, Cali, ven, 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 la cámara y cámbiate de lado, de aquí a la cámara. Vale, muy bien. Ahora, habéis visto, tocado el tobillo y tal. Perfecto. Ahora, punto articular de la rodilla. Cada mano, con cada mano. Podéis flexionar un poco y notar como ahí se nota movimiento. Rosalía, vente, vente. Muy bien. Una máquina, ¿eh? Hasta aquí bien, hasta aquí bien. Ahora, tocaros el punto articular de la cadera, hip. De hip. Jump point. Ok, perfecto. Pues empieza a grabar desde aquí para allá para ver cómo lo han hecho de bien. Muy bien. A ver, Vilches, con el 9. Bien. Aquí. Bien. O sea, llevamos un día que es perfecto, porque es que ha sido perfecto como cada año. No hay aciertan. Alguien que se está acercando un poco, pero poco. Pero se acerca, Mirad, hemos tenido de todo, hoy el último grupo. De todo, esto no lo ha aceptado nadie. Ha habido uno esta mañana que se ha acercado un poco, pero poco. Y aquí hay una niña que se está acercando un poco, pero poco. Ninguno ha acertado. Básicamente, ninguno ha acertado. Esa no cayó en el examen. Ahí sí. Ahora has cambiado. ¿Dónde? ¿Por qué has cambiado? En medio del culo. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que aquí no hay hueso que se articule con otro. Aquí no. Aquí no se articula nada. Aquí con el. No, no, aquí arriba tampoco. Yo no tengo la cadera aquí. No, que da igual. Aquí, en el hueso. ¿Dónde se une con el hueco? No, es el trocánter, es donde está el hueco. ¿Dónde está el hueco? La cadera, el hueco y el cinturón. Sí, pero que tú estabas más arriba, que está grabado. La tengo aquí. Que no, que estamos grabados y no estaba, que tú antes lo tenías aquí, que no pasa nada. Sí, que está bien rectificado. Que la cuestión es que todos tenemos la cadera. Aquí lo que tenemos es la espinilidad anterosuperior derecha, anterosuperior izquierda. Ah, bueno. Tú has modificado y te has dado cuenta que aquí el movimiento es aquí. Probarlo y ver cómo aquí en medio del culo tocar el vuestro en el que he hablado es donde está el eje articular de la cadera. Yo he pensado, el maravilloso habla de su hermano, y él no te dice nada. Él no te dice nada. Pues bueno, que sepáis que eso es un fallo, ¿verdad? O sea que eso no puede ser así. Estaba en el PDF. Examen era con el móvil. Bueno, aprovechando que estáis con ese nivel de inteligencia tan extremo, vamos a numerar. Número de 1, 2, 1, 9, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. Vale, ¿quién es el 14? Yo. Ahí está. Perfecto, pues lo único que quiero que hagáis es cosas muy sencillas. Aprovechadlo, que ya tenéis confianza con los compañeros y ya iban los cerdillos y esto. Que os pongáis este grupo en ese banco y todo este grupo en aquel banco. Son y 47. A las 50 os quiero a todos juntos. Venga, vamos. ¡Conseguido! ¡A que falta uno! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Lo han conseguido! ¡Venga, Sukino, otra vez!
Pero como hemos visto que no ha habido grado, es que esto ya lo han hecho. Porque este es el vato grande. ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! Gracias.